Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Richie México en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Alliance. En el día de hoy estamos con el video número 3 de Ultimate Alliance, amigos míos. Pues estos vatos ya se están dando en la madre. Como pueden recordar, en el episodio anterior nos chingamos al soldado del invierno. Al soldado del invierno y al hombre radioactivo. Perdonen por eso, banda. Y pues nada, se nos murió el Thor, no sé por qué, en pelea. El vato se petateó y pues nada más así quedó el vato. Ok, aquí tenemos que hacer combo para poderlo matar, porque estaba invencible el vato. No sé por qué, la neta. Bueno, aquí nos chingamos estos vatos. Ahorita nos vamos a tener que enfrentar a un gran dragón, van, ahorita lo van a ver. Ok, nos vamos volando, banda. Este pendejo que... ¡Aló! ¿Ves? Ya iba a caer y el bat y lo vuelvo a levantar. Y déjame pasar, perro. Abrimos la puertecita como un hombre educado. Le dieron en la madre al Spider-Man. ¿A qué pedo no le dio al otro güey? Este pendejo me está dando por la espalda, No me estás picoteando, Menos por atrás. Eso es solamente mi tío. Sumada con puro fuego. El vato se quedó allá arriba, no sé por qué. Me quería agarrar. Me agarró, banda. Ahí está otro güey. Hay demasiados enemigos, la neta, Ok, ya tenemos habilidad especial, banda. Y aquí lo vamos a aplicar, ya que aquí hay demasiados enemigos. Pues nada. Una suma de todos. Güey, nada más dos. ¿Por qué dos? ¡Hola! ¿Viste qué pedo con este güey? Me quería volver a agarrar. La vez el Wolverine se pone bien pinche loco. El problema es que se le acaba de volar el poder, En el fuego, cabrón. En el fuego, te vas para el fuego. Bueno, ya está. Ya casi nos dirigimos al final de esta misión, banda. Ya, esta es como la tercera parte de la primera misión, creo. Este güey. Güey, entre tres, ¿en serio no podemos matar rápido a uno? Vamos a ver Spider. Mira, perro. ¡Holo! Agarró un barril de allá, Y nos tomamos este pendiente. Este pobre vato no se puede levantar. Ok, muy bien. Vamos a poner la habilidad de esta, de la antorcha humana, para que todos tengan habilidad y a ver qué onda. De hecho tienen más habilidades aparte de esa, Puede lanzar bolas de fuego también, El vato grita, Como que gime un poco. Esos vatos de color rosado tienen más, vida que de lo normal, Más vida de lo normal. Y por eso es todavía muchísimo más difícil derrotarlos, Mira, con el granulón todavía muy apenas podemos. Aplicar ahora hot.
Ok, ahora sí, vámonos por acá, banda. Y pues bueno, ese es el dragonzote que les estaba hablando, banda. Nos tenemos que enfrentar a este gran dragón nosotros, chicos. Nada más tres contra ese cabronazo. La neta, siento yo que va a ser un poquito difícil. Espero que no nos maten y no nos ganen, porque si no, ¿no? Quedaría mal. Ah, ok, tenemos que primero aquí agarrar esa madre. ¿Cuál disparaba? Con este. Ok, está, hay que chingar. Hay que pirarnos de aquí, banda, porque ahí viene. Y vamos a ver qué tal. ¿Cuánto va? Ah, sí, le bajamos buena vida, ¿eh? Pensé que iba a ser más difícil. Pero no, si le damos en la madre con eso, es suficiente, ¿eh? No manches, no agarra el que está en el aire, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué buen combo, ¿eh? Vamos otra vez allá. Tenemos que agarrar este cañoncito para dispararle. ¡Oh, el perro! No sé si venga por acá. No, no le di, ¿verdad? ¿Cómo se ve la ciudad ahí en el fondo, no? Según eso es el Licarde. Ahí está, perro. ¡Vámonos de aquí, banda, que ahí viene! Oh, ahora sí, valiste verga, güey. ¡Ay, cabrón! Me dio en la madre. Ah, mira, con esto es como el barring, o no sé cómo se le dice, cuando se cubre y luego van ahí dando volteretas. Creo que si no le hago daño se va, ¿eh? Entonces mejor le doy en la... ¡Eh, pendejo! El vato me agarró, ¿eh? Nah, hombre. Ah, mira, le puedo lanzar bolas de fuego así. A lo loco, a lo desquiciado. ¡Holo! Creo que hasta sus compañeros, o los que están allí al lado del dragón, les dio la madre también. Vale, perro. No sé por qué no le bajo vida con el cañón, ¿eh? Debería también bajarle vida con eso. A la madre, me tiró. No manches. A los pequeñitos creo que le bajo menos vida que al dragón, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ya no tengo poder. Ya lo matamos, banda. Fue mucho más fácil de lo que pensé, ¿eh? Pensé que sería mucho más difícil. Pero no, creo que los más difíciles fueron los enemigos que estaban allá abajo, los pequeñitos. ¿Quién sabe por qué están tan fácil los boss que los enemigos así, X? Pero bueno, aquí hemos terminado esta misión, así que vámonos. No sé qué diga ahí, go inside. Vamos a darle. Cinemática, banda. Qué bonita cinemática. Full HD 4K. Mira nomás ese Iron Man. Hello, team. Ah, sí, había dicho que no iba a hablar. Perdón. My pride and joy. It's 40 stories of heaven on earth. It's amazing what you can do with just a few billion dollars. We are now a team? Yes. I've been empowered by SHIELD to create a task force to stop the Masters of Evil. But the helicarrier was so badly damaged that it can't be used as a headquarters. Fortunately, Tony is willing to let us stay here for the duration. It has all the facilities we'll require. Believe me, it's no problem at all. And I called in a few old friends to help us out. Feel free to walk around and meet them. I'd suggest you meet Hank Pym first, since he's in charge of equipment. The Vision is here as our information officer. Great. We got a computer to talk to the computers for us. When you're ready to go on a mission, talk to Wyatt Wingfoot. He'll take you there in one of my Quinjets. Speaking of that, what is our next mission, Colonel? I recently received a radio transmission from Dum Dum Dugan requesting that I come to the Omega base. But there was something questionable in his message. You think it might be a trap? Maybe. I can't be sure. For more information, talk to the Black Widow. Bueno, pues esa fue la cinemática. Tenemos una nueva misión que hacer. Ahorita vamos a guardar la partida. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle a Accept Game. Y aquí. Y vamos a sustituir a Thor, que acaba de morir. Pero bueno, estuvo bien porque como quiera le íbamos a cambiar. Así que no hay ningún problema. Ahorita el Thor irá, ya está otra vez aquí. Pero pues bueno, vamos a elegir a Deadpool.
Muy buen personaje, la neta, man, este Ya güey nos estuvo. va a durar un chingo. Yo creo que vamos a estar cambiando los personajes cada que mueran, así que bueno, ahorita el que no ha muerto es Spider-Man y Wolverine. Y pues bueno, vamos a ver qué tal, vamos a darle ya en Are aceptar. we battling supermodels this time? Y pues ya de una vez nos vamos a dirigir a la siguiente misión. Ahí, como pueden ver en el minimapa, hay un signo donde nos muestra que tenemos que ir ahí, así que vamos a ir allá. Recuerden que donde estamos ahorita estamos en la Torre Stark, aunque no lo crean, es la Torre Stark. Nada de comparación como las películas, ¿verdad, banda? Así que bueno, vamos a darle por acá. Wyatt, old buddy, what the heck are you doing here? Tony Stark gave me a call. I hear you. Hey, Johnny. Esos güeyes You haven't. platicando. Oh, I've changed. Hi, the name's Jure. Ya, quiero la misión. Anytime at all. Ah, bueno. Hi, No sé dónde. it's the Pacific. ¿Dónde es, güey? Ah, ya, es aquí. We're close to the landing Nueva zone, but cinemática, we'll be banda. brief. Dum Dum Dugan recently sent a suspicious radio message requesting I meet him at the Omega base for a report on the latest super soldier serum. What's so suspicious about that? Dr. Banner was to give the report. The only thing is, Banner has been working on the Gamma Bomb project, not the super soldier serum. Dugan would never make a mistake like that. Something's up. What is the Omega base? It's a mobile lab that's over 5 stories tall. We use it for field testing experiments. Oh, S.H.I.E.L.D.'s the greatest. Flying aircraft carriers, office buildings on wheels. Please tell me you've got a tunnel that runs from New York to Tokyo. Spider-Man, this is serious. Colonel, is there anything on board the Omega that would be considered dangerous? If the contents of that vehicle were to fall into the wrong hands, it would be disastrous for all mankind. Exactly what are you developing? Ahí está Iron Man ahí sentadito con la armadura. Classified. So it's all right for us to save the vehicle. We just can't know what's going on there. Correct. Now, if I may continue, the team's mission will be to sneak on board the Omega and locate Dugan. He should be able to bring you up to speed on the situation. Any questions? All right, good luck. Bueno. Ahí está lo que dijo Nick Fury. Se paró lo que dijo, pero bueno. Vamos a seguir por acá. Así que vamos a hacer esta pequeña parte y terminamos el vídeo, yo creo, banda, porque pues ahorita no quiero hacer esto tan largo. Y este güey cómo camina, anda todo Wolverine. pacheco. Chicos, yo tengo una pregunta. Si uno llegó hasta aquí en esta parte del vídeo, Dum Dum Duncan, ¿no es el que salió en Capitán América, la primerita que salió? Porque la neta se me hace muy, pero muy conocido. Entonces se parece bastante. Entonces, no sé ustedes, chicos. No sé la madre de ese perro. Creo que esos son más fáciles de matar, ¿eh? La, 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 la. Y le damos la madre a esos cabrones. Son los de Monster Inc, banda. Tenemos un 911, banda. Ok, era un 93, ¿qué? ¿Qué número era, banda? ¿93-12? 911. Ok, creo que tenemos que... ¡Hala, a ver si le bajaron un chingo de vida a este güey! ¡Hala, a ver si según lo tenemos que proteger, banda! Pero pues también él se está dando la madre, güey. ¿Cómo no quiere que lo mate? Ahora sí ya se enojó el Warren. Creo que es cuando recibe mucho daño el Warren para activar eso, ¿eh? Mira, recibe demasiada velocidad, ¿eh? De ataque. Hartos perros. ¡Hola, viste! ¿Y este Shrek? ¿De dónde salió, güey? Somebody had the word I haven't said. ¡A la bestia, güey! Me agarró del coco, güey. ¡Eh, pinche Shrek! ¡Gaste para allá, cabrón! Yo sé que no crees en el... Bueno, mejor no lo digo porque me van a desmonetizar, así que... Yo sé que tú no crees en eso. En ese... B-I-R-U-S. Stand up. I'm just getting started.
Hola, ¿qué hice ahí? ¿Qué nos chingamos a esos perros? Que nos tenemos que chingar a esas máquinas, no sé qué sean, pero bueno. Hola, ¿viste de un golpe lo destruyo? Hay otro Shrek, banda. Vamos aquí, Super soldado, ala, qué pedo. Güey, siento que con las habilidades no le doy casi nada de daño. Hola. Lo mal. Que no lo pude agarrar. Ah, vamos a utilizar a Deadpool, banda. Vamos a utilizar a Deadpool, que está súper increíble. Este güey se teletransporta así, mira. Está increíble ese personaje, No, güey, se están matando a este güey. Dame a mí, no a él, güey. Se va a morir. Vamos, creo que perdemos la misión, Güey. Se murió. Ah, no es cierto, no se murió. Pero creo que ya vamos a llegar, Creo. Güey, lo van a matar a este pendiente, güey. Lo van a matar. Espero que no perdamos la misión por eso, Ah, creo que aquí lo dejamos al güey, Creo que sí, Creo que este güey ya se queda aquí o no. Ah, no es cierto. Tiene más habilidades el Deadpool, mira, este también está chido. ¿Tú Shrek, banda? Pinche Shrek, ya déjanos en paz. ¡Güey! ¡No seas cabrón! ¿Es en serio de que si matan a ese güey, pierde la misión, güey? No regresaron desde el principio, no seas mamón, no seas mamón. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Yo creo que toda la parte de que ya pasamos en el siguiente episodio, lo vamos a comenzar desde ahí, ya que no quiero que vuelvan a ver lo mismo que ya hemos visto. Así que bueno, donde nos encontramos al Shrek y a toda la banda de Monsters Inc. del 911, ¿verdad? Que no es ese número, pero bueno. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el video de hoy, la tercera parte de Ultimate Alliance. Espero que les haya gustado bastante y muy pronto les estaré subiendo la cuarta parte. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, Instagram o Facebook. También tengo Discord, que está también en la descripción. Y pues nada, chicos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, que me apoyan muchísimo. Dejen su like, compartan, comenten, que todo eso ayuda. Así que bueno, yo soy Richie México, nos vemos. Bye bye.